Bien, chicos, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. A ver. Ok, jóvenes. Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. A ver. Vamos a, dentro de los temas que estamos abordando, en lo referente pues a las listas, ¿no? Digamos, a nivel del concepto, las listas están identificadas por arreglos, ¿no? Existe un procedimiento conocido como inserción. Inserción y otro, pues, eliminación. ¿Ya? ¿Qué se pueden hacer con estos procedimientos, ¿no? Bueno, aquí ya estamos adentrándonos a lo que es, pues, la estructura de datos, ¿no? ¿Qué significa inserción y eliminación? Vamos a considerar el siguiente caso, ¿no? Sea la siguiente lista, ¿no? Sea la siguiente lista. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Sea la siguiente lista. ¿Con qué valores? Vamos a ponerle 7 aquí, 2 acá, 8 aquí, 4 acá y 9 en este punto. Esta sería una lista de ¿cuántos elementos? Sería 5 elementos. Pero no se olviden que a nivel de los índices sería n-1, o sea, hasta 4, ¿no? Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que el último elemento, ¿no?, vendrá a ser, pues, n-1, 5-1, 4. ¿Qué significa? Vamos a comenzar con el proceso de inserción, ¿no? ¿Qué es lo que representa un proceso de inserción? En esta lista, ¿no?, en esta lista de 5 elementos, nosotros podemos insertar uno nuevo. 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8, 4 y 9. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. Donde la cantidad de elementos es 5. ¿Qué significa insertar? Insertar no es más que aquel proceso donde nosotros vamos a tener la posibilidad de agregar un nuevo elemento a nuestro arreglo o a nuestra lista. Por lo tanto, necesitaremos el elemento, qué elemento vamos a agregar, seguido de la posición donde ese elemento va a ser insertado. Por eso se llama inserción. Vamos a suponer, pues, que el elemento sea el elemento 10 y que la posición a insertar sea la posición 3. Cuando nos referimos a las posiciones, ¿no?, recuerden de que es como el usuario ve, ¿cuál es la referencia que el usuario tiene hacia esa posición? ¿Cuáles serían aquí las posiciones? Este sería el primer elemento, o el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Pero a nivel de la codificación, recuerden que el primer elemento no es el elemento 1, sino el elemento 0, que vendría a ser este de acá. ¿Sí? Que vendría a ser este de acá. Entonces, cuando se solicite el elemento a insertar con
la posición, ¿no? Si es el elemento 10 y la posición 3, esta posición estará haciendo referencia al índice 2, ¿no? Ya que esta posición 2 representa al tercer elemento. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Entonces la posición siempre va a ser del valor menos 1, ¿no? 3 menos 1, 2, para que apunte a esa posición exactamente. Si no tenemos cuidado con ello y mantenemos el valor, pues se apuntará hacia este elemento, lo cual sería incorrecto. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con ello. En esta posición, deberá insertarse el valor 10. Entonces, ¿qué es lo que debe generar esto? Debe generar, pues, un nuevo arreglo o una nueva lista donde la primera posición se mantenga el valor inicial 7, en la segunda posición se mantenga el segundo valor, pero en esta nueva posición, ¿no? Aquí debe ser insertado el nuevo elemento. ¿Cuál es ese elemento? Es el elemento 10. ¿Qué será insertado? ¿En qué posición? En la posición 2. ¿Sí? En la posición 2 de la lista. ¿Qué representa al tercer elemento? Entonces las posiciones quedarían 0, 1, 2, ¿no? ¿Y qué debe pasar con los demás? ¿Qué debe pasar con el elemento 8, el elemento 4 y el elemento 9? ¿Qué debería pasar? Estos elementos, al ser insertado un nuevo valor, deben correr hacia la derecha. Entonces deberemos tener aquí, en la siguiente posición de nuestra lista, deberemos tener aquí al elemento 8, al elemento 4 y al elemento 9. Por lo tanto, los índices ahora quedarían así. 3, 4 y 5. Como se ha insertado un nuevo elemento a nuestra lista, entonces ahora la cantidad de elementos ya no será 5, sino será 6. ¿Por qué? Porque hemos insertado un nuevo elemento, ¿no? Entonces, teníamos una lista de 5 elementos, después de haber insertado un nuevo elemento, ahora tenemos una lista de 6 elementos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, con respecto a este procedimiento que estamos haciendo, el de inserción de elementos? Vamos a ver acá, si hay algún comentario. Hola, Oscar, buen día. Sí, buen día. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es el proceso de inserción? Sí, lo que estamos viendo ahora es el proceso de inserción. Dentro de un momento vemos lo que es la eliminación de elementos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inserción, insert, también se le conoce a este método, ¿no? Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora bien, ¿cuál sería la lógica si tenemos esto que plasmarlo como, digamos, las instrucciones, ¿no? Para poder implementarlo en la escritura de un programa, de tal manera, pues, que nos pueda generar este proceso, ¿cuál debería ser la lógica? Bueno, vamos a ponerlo acá. Nuestro programa, como ya lo venimos desarrollando a lo largo de todas estas semanas, nos va a solicitar declarar la librería. Vamos a definir el nombre del espacio. Namespace std.
declaramos nuestra función principal, primero vamos a hacer el análisis para que este proceso pueda funcionar, ¿no? Digamos sin funciones, y posteriormente implementamos una función, ¿no?, que permita este proceso. Siguiente, pues vamos a declarar nuestra función principal. Abrimos llaves. Que necesitamos declarar un arreglo. Vamos a poner pues un... Vamos a llamar a nuestro arreglo X 10 elementos. ¿Sí? Vamos a ponerle 10 elementos. ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, una variable, la variable y, ¿sí? Y vamos a ingresar los valores a nuestro arreglo, ¿no? Entonces, for para y, que va desde 0, y menor que 5. Vamos a plasmar este arreglo que estamos haciendo acá, ¿sí? O sea, 5 elementos, para los cuales y irá incrementando de uno en uno, solicitamos que se ingrese el valor, ¿no? Entonces, de frente aquí le voy a poner sin, leemos el valor y lo almacenamos en nuestro arreglo x de y. Listo. Hasta acá vamos a ingresar 5 elementos al arreglo, que en este caso se va a llamar X. ¿Sí? Seguidamente, después de haber hecho esto, vamos a solicitar a través de un code que se ingrese el elemento. Ingrese el elemento. Lo vamos a ingresar a través de un sin y lo vamos a almacenar pues en una variable. Ahora lo vamos a declarar porque no está declarado. Ahora lo declaramos después de terminar estas líneas. Y así como necesitamos el elemento a insertar, también la posición. Entonces ponemos code ingrese la posición. La posición sin pos, ¿sí? Entonces necesitamos dos variables, l y pos, así que vamos a venir aquí, variables, a este punto, y vamos a borrar el punto y coma y vamos a poner adicionalmente y l y vamos a poner pos, ¿sí? Entonces hasta aquí es todo lo que hemos hecho en este punto. Ahora, lo que debemos hacer a continuación es lograr realizar el proceso de inserción. Y bueno, para llevar a cabo este proceso de inserción, era necesario primero ingresar los valores a un arreglo, ya lo tenemos. Y también haber solicitado el elemento a ser insertado, así como su posición. Entonces, con estos datos, ¿sí?, ahora estamos en condiciones de implementar pues este algoritmo, ¿no? Cómo hacer para que pueda ser insertado en la posición, ¿no?, que se requiera. Bien, chicos, entonces lo primero que necesitamos en este punto es, ya tenemos nuestro arreglo, ubicarnos en la posición que el usuario haya especificado. Entonces vamos a ubicarnos. ¿Por qué? Desde esa posición, ¿no?, desde ahí se inserta el elemento y se hace un recorrido o un desplazamiento hacia la derecha de los elementos pues que estaban almacenados en esa posición, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Ese es lo que nos tiene que llevar pues a este análisis, ¿no? Bien, entonces vamos a poner esto un poquito más arriba y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en la posición, exactamente en la posición. Vamos a suponer pues que sea 3 el valor, así como lo hemos planteado acá.
el elemento sea 10 y la posición sea 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que ubicarnos en esa posición. ¿Y para qué nos ubicaríamos en esa posición? Para insertar en ella el nuevo valor, que sería 10. Perfecto. Pero yo no puedo, pues, insertar el elemento sin antes haber hecho que este 8 pase a la siguiente posición, el 4 a la siguiente y el 9 a la siguiente. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pues, primero que los elementos, ¿no es cierto?, que están desde la posición hacia adelante, hagan un recorrido de una posición más 1. Es decir, este 9 pase a la siguiente posición, el 4 a la posición donde estaba el 9 y el 8 a la posición donde estaba el 4. De tal manera que se deje libre la posición donde vamos a insertar. Entonces, voy a hacer esa explicación. Miren, tenemos acá nuestra lista. 1, 2, 3, 4, 5. Los valores 7, 2, 8, 4, 9. Recuerden que nuestro arreglo que estamos declarando es un arreglo de 10. O sea, técnicamente el arreglo es así, ¿no? Técnicamente el arreglo es así. 1, 2, 3, 4, ¿no? Las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, nuestro arreglo X, ¿no?, es de 10 elementos. Ahora, pero de esos 10 elementos nosotros estamos trabajando solo con 5. O sea, son 5 el máximo de elementos que tiene nuestro arreglo. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, identificar la posición. La posición dice posición 3, pero recuerden que esa posición 3 le vamos a restar menos 1, con lo cual quedaría la posición 2. Y ubicamos esa posición. Esa posición 2 apunta a este elemento. ¿Sí? Ahora, en esta posición nosotros vamos a insertar, ¿qué valor? El valor 10. Pero no lo puedo insertar en este momento. Porque si inserto el valor 10 en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? El 10 va a reemplazar al 8. ¿Y después cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el 8? ¿Cómo recuperamos al 8? Entonces, por esa razón es que antes de asignarle el valor, yo debo hacer un recorrido, ¿no? Un corrimiento, se conoce como corrimiento. ¿Qué significa como corrimiento? Para que en esta posición quede libre, los elementos que están ahora almacenados en esa posición y en los demás elementos contiguos tienen que hacer un desplazamiento a la siguiente posición. Es decir, el elemento de la posición 4, que es el 9, debe pasar ahora a la posición 5. El elemento, ¿no?, de la posición 3, cuyo valor es 4, debe pasar a la siguiente posición, que sería, ¿cuánto? Que sería la posición 4. Entonces, aquí voy a borrar esto de acá y en su lugar, pues, aquí aparecerá ahora el 4. Y en esta posición, ¿no?, el elemento de la posición 2, que es el valor 8, pasará a un recorrido, un corrimiento a la siguiente posición. Entonces, de tal manera que ahora, pues, en esta posición figure el valor 8. De tal manera, pues, que ahora sí quede libre este espacio. No vacío, ¿ah? ¿Eh? O sea, de repente si pensáramos que va a quedar vacío, no necesariamente. No necesariamente. La idea es que aquí haya un valor que no altere, que no perjudique. El valor 8 que había acá ahora está en la siguiente posición. Entonces, si en este momento reemplazo o pongo el valor de 10 en esta posición, no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque los elementos que estaba en esa posición y en las contiguas han hecho un corrimiento y por lo tanto ahora están en las posiciones siguientes. ¿Sí? Ahora, instructor, ¿y por qué el corrimiento lo hacemos desde el último y por qué no lo hacemos desde el primero hacia el siguiente? Muy bien, vamos a ver. Que sería, digamos, lo más lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver, miren. Nuevamente, pongamos el arreglo de 10 elementos. Pongamos el arreglo de 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8 y 9, ¿no? Ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uy, me faltó uno, 9, ya está, ahí están los 10 elementos. ¿Qué valores teníamos? Tenemos 7, 2, 8, 4 y 9. ¿Qué pasaría, no? Si es que ahora el corrimiento lo hacemos, tomo este elemento de acá y lo paso a la siguiente posición. Entonces, si hago esto, aquí va a quedar el 8. ¿Sí? Porque eso estoy haciendo. Tomo este elemento y lo paso a la siguiente posición. Este elemento es 8. Entonces, al pasarlo acá, aquí también va a quedar 8. ¿Sí? Tomo este elemento y lo paso al siguiente, a la siguiente posición. ¿Qué elemento es este? 8. Entonces, así quedaría. Entonces, mi lista quedaría pues 7, 2. Inserto acá el 10. Acá quedaría 10. 7, 2, 10, 8, 8, 8. Y en realidad eso ya no es pues el arreglo o la lista que tenía, ¿no? La lista que tenía es 7, 2, 10, 8, 4, 9. Entonces, es por esa, ¿no?, la razón que no podemos tomar desde el elemento, hacer un corrimiento hacia el lado derecho. No, tengo que hacerlo desde el último. O sea, tomo este valor y hago el desplazamiento aquí, ¿no? Entonces, si 9 hago el corrimiento a la siguiente posición, aquí va a quedar 9. Tomo este otro elemento, que sería este de acá, y hago el corrimiento a la siguiente posición. Entonces, ahora aquí quedaría el 4. ¿Sí? Tomo el siguiente elemento, que sería este de acá, y hago el corrimiento a la siguiente posición, con lo cual quedaría aquí el 8. Entonces, vean que de esta manera sí se garantiza de que los valores no pierdan, no se pierdan y se mantengan. Y más por el contrario, dejemos una posición libre para que en ella se pueda insertar el elemento. ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo. Ese es el algoritmo que debemos implementar. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta, chicos, hasta acá, para continuar. Ya implementando con el algoritmo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar. Voy a borrar esto. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué necesito? Primero hacer un corrimiento de los valores, ¿no? Ese corrimiento de los valores lo podríamos hacer pues a través de un for, ¿no? A través de un for. ¿For para quién? A ver, vamos a tomar aquí el valor de i, la variable i. ¿Para i que va desde cuánto? Desde el último elemento. El último elemento vendría a ser la posición 5 menos 1. ¿El último elemento quién es? ¿Es 5 o es 4? El último elemento, chicos, es la posición 4. Esta de acá es la posición 4. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. El último elemento va a ser posición 4, desde 4, punto y coma, ¿hasta cuánto? Hasta que i sea mayor o igual. Estos recorridos que tenemos que hacer, ¿no?, empiezan desde este elemento de aquí, a este otro elemento y hasta este elemento. ¿Por qué hasta este elemento? Porque aquí es donde se determina la posición. La posición dice hasta esta posición de acá, hasta esa posición de ahí. Entonces tenemos que poner acá para i que va desde la última posición, ¿no? Para i que va desde la última posición. Uy, vamos a poner un poquito más acá. Para i que va desde la última posición hasta que i, ¿no es cierto?, sea mayor o igual que quién, que posición menos 1. Recuerden que la posición, si la posición es 3, como estamos manejando acá, si la posición es 3, 3 menos 1 va a ser 2.
Entonces el for irá desde 4 hasta que sea i mayor o igual que 2. 4, 3, 2. Ya no va a 1 ni a 0. ¿Sí? Como estamos tomando desde un valor mayor hacia un valor menor, o sea, como de 4 está, va a disminuir hasta 2, ¿qué necesitamos? Que el valor de i vaya decrementando de 1 en 1. ¿Sí? Vaya decrementando de 1 en 1. Entonces, abrimos llaves, ¿no? Abrimos llaves. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? Nuestro arreglo se llama X. X. ¿X de quién? X de i más 1 va a ser igual al X. ¿X de quién? Al X de i. Listo. Cerramos. Cerramos. Todo este algoritmo, ¿no?, va a ser el corrimiento. ¿Sí? Va a ser el corrimiento. A ver, profesor. A ver, instructor. ¿Será cierto? Vamos a ver. Pongamos. X es un arreglo de ¿cuántos elementos? De 10 elementos. ¿Ya? De 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y uno más. 9. Listo. ¿Qué elementos tiene inicialmente? Tiene 7, 2, 8, 4 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, voy a hacer acá el procedimiento que he implementado para ver si realmente hace o no el corrimiento. Ok, para i, a ver, i, ¿qué valor va a tomar i inicialmente? I va a ser 4, ¿sí? I va a ser 4. Cuando i vale 4, ¿qué cosa va a hacer? Va a ejecutar toda esta línea de código. ¿Qué dice esa línea de código? Dice x i más 1. X i más 1 va a ser igual a x de i. A ver, veamos. ¿Cuánto vale i en este momento? 4. 4 más 1, ¿cuánto me va a dar? 5. Entonces será x de 5 va a ser igual a ¿quién? A x de i. ¿Cuánto vale i? 4. Entonces, posición 5 de x. Posición 5 de x. ¿Quién es la posición 5 de x? Este de acá. Posición 5 de x. Va a tomar el valor ¿de quién? De la posición 4 de x. De la posición 4 de x. ¿Quién es el elemento que está en la posición 4 de x? ¿Quién es ese elemento? Es este de acá. Entonces, este elemento va a pasar aquí. Al x de 5. ¿Estamos de acuerdo? Al x de 5. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa ahora con i? Tiene que llegar a cumplir esta condición. Entonces, para ello, tiene que decrementarse menos 1. I valía 4, menos 1, ahora i vale 3. ¿Sí? Está disminuyendo. Cuando i vale 3, voy a borrar todo esto lo que he hecho. ¿Sí? Voy a borrar esto lo que hemos hecho. Porque ahora los valores tienen que ser diferentes. A ver. X de i más 1. ¿Cuánto vale i? 3. 3 más 1 es 4. Entonces, elemento x de 4 va a ser igual al elemento x de i. ¿Cuánto vale i? 3. 3. Elemento 3 de x, ¿quién es? El elemento 3 de x es este de acá. ¿Sí? Ese elemento le vamos a asignar ¿a quién? Al elemento 4 de x. ¿Quién es el elemento 4 de x? Es este de acá. Entonces, en esta posición, lo voy a borrar para, por efectos de
poder hacer, poder dibujar el número, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta posición 4 de x, ¿qué valor voy a almacenar? El valor de la posición 3 de x, que en este caso es 4. Entonces, el 4 pasa aquí. El 4 pasa ahí. Listo. Borro esto, ¿no? Borro. ¿Sí? Lo borro. Listo. ¿Qué pasa ahora? Sube, ¿no? Recuerden que tiene que cumplir esta condición. Y valió 3 menos 1. Ahora y vale 2. Y vale 2. Cuando y vale 2, ¿no? Ejecuta lo que está acá, la línea de código. X, y más 1. ¿Cuánto vale y? Y vale 2. 2 más 1, ¿cuánto va a ser? 3. Elemento 3 de x. ¿Quién es el elemento 3 de x? Este de acá, esta posición. El elemento 3 de x va a tomar el valor de ¿quién? Del elemento x de y, pero y vale 2. Entonces el elemento 2 de x es 8. Entonces este valor de acá va a tomar el valor de 8. 8. Listo. Listo. Esto lo voy a borrar. Ya, lo voy a borrar. ¿Qué dice? A ver, recuerden, ¿y hasta qué valor debería ir? Hasta que sea mayor o igual que pos menos 1. ¿Cuánto vale pos? Pos vale 3. 3 menos 1, 2. O sea, debería ser hasta que sea mayor o igual a 2. Ya está siendo igual a 2. Entonces, si disminuye, y acá valdría 1. Pero con 1 ya no estaría cumpliendo esto, por lo tanto ya no se estaría efectuándose esta instrucción. Con lo cual estaría terminando el for. Y si el for termina, entonces vamos a ver. Miren, ha habido un corrimiento. Y está quedando libre esta celda, esa posición, para que en esa posición pueda ser insertado ¿quién? El nuevo elemento. El nuevo elemento. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a ir a la parte de la codificación. Vamos a ir a la parte de la codificación. Vamos a crear include iostream using namespace std. Por favor, presten atención. Les voy a facilitar el código para que no estén digitándolo. In main void. Return 0. Caramas. ¿Qué hacemos? Declaramos nuestro arreglo. ¿Cómo se va a llamar nuestro arreglo? X. ¿De cuántos elementos? 10. ¿Qué más hemos definido? Y. ¿Qué más definimos? A ver. Uy, me acabo de olvidar. Y elemento y posición. Ok. Caramba, a ver, vamos a ver dónde estamos. Ya. Y elemento y posición. Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? ¿No? Solicitamos. O bueno, no vamos a hacerlo de frente. A ver, vamos a ponerle acá otra variable. ¿Eh? Vamos a ponerle n. Ya. ¿Cuántos elementos vamos a trabajar? 5, ¿no? Con 5 elementos estamos trabajando. Entonces ponemos for para i, que va desde 0, y menor que n, y más más, sin, ingresamos los valores y lo almacenamos en el arreglo x de i. ¿Sí? Listo. Seguidamente, ¿qué hacemos? Solicitamos que se ingrese el elemento a insertar, leemos el valor y lo almacenamos en la variable l, y solicitamos pues que se ingrese la posición, en qué posición se va a insertar el elemento, ¿no? Entonces ponemos caracoles posición, implementamos nuestro proceso, ¿no? Que sería for, ¿para quién? Para i,
que va desde cuánto, desde n menos 1, ¿sí? Recuerden que n vale 5, 5 menos 1, desde 4, así como lo hemos hecho acá, desde 4, ¿no? Solo que aquí ya estamos aplicando pues la codificación, ¿no? Y va desde n menos 1 hasta que i sea mayor o igual que ¿quién? Que la posición menos 1. Para ello, i decrementará de 1 en 1 y ponemos x de i más 1 va a ser igual a x de i. Listo. Entonces vamos a imprimir aquí nuestra lista para ver pues si es que hemos logrado hacer ello. Ponemos para i que va desde 0. ¿Y qué debe pasar ahora? Algo que, bueno, antes de poner esto, miren, ¿qué debería pasar? Después de haber hecho esto, ¿no? Entonces, aquí deberíamos insertar al nuevo elemento, ¿no? Entonces, para insertar el nuevo elemento, vamos a hacerlo de la siguiente manera. X de posición menos 1 va a ser igual al elemento. Y el número de elementos ahora ya no va a ser 5, sino ahora serían 6. Entonces, estoy poniendo un comentario, hay que incrementar el valor de n, ¿no? Que vendría a representar la cantidad de elementos en el arreglo. Entonces, ahora, instructor, ¿y qué significa esto, lo que acaba usted de hacer, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa x pos menos 1? ¿Qué posición? ¿En qué posición, recuerdan, queríamos ingresar el elemento? La posición a ingresar era en la posición 3. Entonces, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Pero la posición 3, recuerden que es 2. Entonces, será pos menos 1. Si pos vale 3, menos 1 será 2. Entonces, ahí está apuntando a 2, ¿no? Entonces, en la posición 2 de x, ¿qué le voy a asignar ahí? El elemento. ¿Y el elemento cuánto es? 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta posición, ¿qué valor voy a almacenar? La posición del elemento. Entonces ahora mi arreglo ya no sería 7, 2, 8, 4, 9, sino ahora sería 7, 2, 10, 8, 4 y 9. ¿Sí? Hemos logrado insertar. Entonces ahora sí, vayamos al código, ¿no? Entonces aquí vamos a poner arreglo x de pos menos 1 va a ser igual al elemento. Entonces ahora sí podríamos imprimir nuestro arreglo para i que va desde 0 hasta que i sea menor que n más 1. Que n más 1. N valía 5, más 1 ahora será 6, porque ya son 6 elementos. Y irá incrementando de 1 en 1. ¿Qué hacemos? Imprimimos code arreglo x elementos y le podemos separar pues con comas. Listo. A ver, vamos a ver si es que es cierto o no. A ver, vamos a ponerle aquí pues inserción, ya vamos a llamarlo así, inserción. Muy bien, no hay errores, lo ejecutamos y comenzamos. A ver, de frente me va a pedir que ingresemos los elementos a nuestro arreglo. Acuérdense que elementos son los que debemos ingresar. 7, 2, 8, 4, 9. 7, 2, 8, 4, 9. Entonces ponemos 7, 2, 8, 4, 9. Listo. Enter. Ingresa el elemento. ¿Qué elemento es el que vamos a insertar? El 10. Enter. ¿En qué posición? En la posición 3. ¿No? En la posición 3. Presionamos Enter y miren el arreglo resultante. 7, 2, 10, 8, 4 y 9. Hemos logrado insertar el elemento. ¿Sí? Hemos logrado insertar el elemento. A ver, instructor, ¿y funcionaría con cualquier otro? Sí, por ejemplo, vamos a ver.
Vamos a poner acá otro, a ver, otro caso, ¿ya? Mire. Vamos a suponer que tenemos también el arreglo X, 10 elementos, sabemos que son 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 10 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer pues que tenemos los siguientes elementos. 22, 41, 7, 10, 8, 9, 13, 29. Por decir, ¿ya? ¿Qué elemento queremos ingresar? A ver, queremos insertar el elemento 100. ¿En qué posición? ¿En qué posición queremos? A ver, ¿en qué posición? En la posición 6. Ya en la posición 6. Entonces la posición 6 sería posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la posición. ¿Sí? Esa sería la posición. Entonces, vamos pues a ejecutar el código. Vamos a ejecutarlo. Aquí está. Vamos entonces a... pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corregir. Entonces acá vamos a poner un code. Vamos a poner... ingrese la cantidad de elementos, ¿no? A procesar. Entre paréntesis le ponemos máximo 10. Porque nuestro arreglo es de 10. No puede pasar de 10. Punto y coma. Entonces le ponemos sin. Y ese valor lo leemos y lo almacenamos en n. Entonces ahora, ¿no? El valor será hasta n, ¿no? Hasta n. Listo. Muy bien, lo ejecutamos. Venimos aquí. ¿Cuántos elementos queremos? ¿Cuántos elementos hay? 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya está. Entonces, elemento. Comencemos a ingresar. 22, 41, 7, 10, 8, 9, 13, 29. Listo. ¿Ve? Entonces, ahí me pide. Ingresa el elemento. ¿Qué elemento queremos? El elemento 100. Ponemos 100. ¿En qué posición? En la posición 6. En la posición 6. Antes de darle Enter. Antes de darle Enter. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo debería quedar nuestro arreglo? Nuestro arreglo debería quedar, ¿no? Después de todo lo que hemos hecho, aquí debería quedar el 29, ¿no? Aquí en esta posición debería quedar el 13. Y en esta posición... no, a ver, ¿cuál? A ver, creo que estoy mal. 1, 2, 3, 4... sí, estaba bien lo que estaba haciendo. Uy, me quedo. A ver, tiene que hacer un corrimiento, ¿no? O sea, aquí tendría que quedar el 29, ¿sí? Aquí, vamos a borrar, en esta posición debería, pues, quedar el 13. Y en esta otra posición debería quedar el 9, ¿no? O sea, ha habido un corrimiento, ¿sí? Y en esta posición de acá que estaría quedando libre, en esta posición es donde se insertaría pues el nuevo elemento, que sería 100. Por lo tanto, nuestro arreglo debería quedar pues conformado por 22, 41, 7, 10, 8, 100, 9, 13 y 29. Entonces, si hace un momento teníamos, pues, 8 elementos, si hace un momento eran 8 elementos, acuérdense acá, ¿cuántos elementos vas a ingresar? 8, ¿no? Entonces, ahora deberíamos tener, después de haber insertado, deberíamos tener 9 elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voy a presionar Enter. A ver, vamos a presionar Enter. Uy, ¿qué pasó? No salió. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué posiblemente. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a contrastar. Voy a subir un poquito esto para verlo así. Ya, vamos a ver. A ver. ¿Cómo tenemos? 22, 41, 7,
10, 8, 100, 9, 13 y 29. ¿Ve? Ahí está. O sea que para cualquier valor funciona este algoritmo. ¿Qué podríamos cambiar aquí, no? A ver, arreglar. Bueno, los elementos. De repente aquí podríamos ponerle así code elemento. Elemento, acá le ponemos pues i más 1, ¿no? Va a ser igual punto y coma sin de i, aquí posición elemento, ya hasta esto. Y aquí lo que voy a hacer es, vamos a poner un comentario, insertar el nuevo elemento. Acá insertamos el nuevo elemento y acá vamos a incrementar, ¿no?, el valor de n. Entonces vamos a ponerle n más más, de tal manera que aquí ya no tenga la necesidad de hacer esto. Entonces acá, ¿qué hacemos en esta línea? Imprimimos el arreglo. Acá vamos a ponerle, solicitamos que se ingrese la cantidad de elementos, ¿no?, a procesar aquí. Ingresamos los elementos al arreglo. Solicitamos, ¿no?, que se ingrese el elemento a insertar y la posición, ¿no? Y la posición. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí lo que hacemos es, hacemos un corrimiento, ¿no?, de elementos a la derecha para que pueda dejar un espacio, ¿no?, y con él recién que se pueda mostrar. Y bueno, aquí, ¿no?, ya saben ustedes que un if, ¿para qué ponemos, no?, si es igual a n menos 1, entonces que solo imprima el valor más no la coma. Y si no, bueno, que imprima con toda la coma. Ahora, aquí podría pasar una cosa que deberíamos, con lo que ya hemos visto, ir acostumbrándonos a darle cierta validación a nuestros datos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que compilamos, ejecutamos y nos dice, ¿no?, ingrese la cantidad de elementos a procesar, máximo 10, y yo le pongo 15. ¿Qué creen que va a pasar? No debería permitirme, ¿no? Si bien claro me dice máximo 10 y le estoy poniendo 15, no debería permitirme. A ver, vamos a ver otro. Ingrese la cantidad de elementos a procesar, le pongo menos 5. Tampoco, no debería permitirme. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, aquí ponemos, recuerden que vimos la estructura do while, ¿no? Do while. Entonces, toda esta lectura vamos a ponerlo dentro de este proceso do while, ¿sí? Entonces, do while, vamos a preguntar lo siguiente. Hacer todo esto mientras que n sea, ¿qué cosa? A ver, queremos que eso se repita si es que n es menor que 10. A ver, vamos a ver, ¿qué pasaría si es 5? 5 es menor que 10, verdadero, se repetiría, no. Entonces, lo que tendríamos que poner es que sea mayor que 10, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual a 10. Vamos a ver. Vamos a compilarlo. Ejecutarlo. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué me dice?
qué pasó, a ver. Se esperaba, dice, un cierre paréntesis. A ver. No entiendo esto. Dice, mientras before talking. Ah, ok, listo, gracias. Claro, tiene toda la razón. Es do wild, ¿no? Yo lo estoy poniendo do de frente, muy bien. Ya, listo, ok, gracias. Gracias quien haya sido, chicos, ¿ya? Entonces vamos a ver, miren, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo 5? Me acepta, 5 me acepta, ¿no? Porque dice valor máximo 10. Vuelvo a ejecutarlo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora le pongo 10? ¿No? Entonces, mira, le pongo 10 y ya no me va a aceptar. Ya no me acepta. ¿Sí? A ver. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle 9. 9 acepta. ¿Ya? 9 acepta. ¿Qué pasa si le vuelvo a poner, por ejemplo, o le pongo un valor superior a 10? Por ejemplo, 12. No me va a aceptar. Le pongo 16, tampoco. Le pongo 20, no. Le pongo 50, le pongo 8, ahí sí me acepta. ¿Sí? Entonces, la idea es utilizar estas estructuras repetitivas de tal manera, pues, que nosotros podamos validar los datos. Entonces, si decimos que no debería ser, pues, mayor a 10, entonces que ya no me permita 10. Instructor, pero en este caso no le está permitiendo 9. O 9 si nos acepta, ¿no? ¿Nos debería permitir 9? Sí. ¿10 debería permitir? Sí, ¿no? Pero en realidad, si nosotros analizamos en el fondo, ¿qué pasa si le pusiéramos 10? A ver. Vamos a llevarlo acá a nuestra pizarrita. Recuerden que tenemos un arreglo de 10 elementos. 10 elementos. 1, tenemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 elementos, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, entonces acá, número de elementos, 10. ¿Qué pasa si nosotros le decimos, ¿cuántos elementos quieres ingresar? 10 le ponemos. Entonces vamos a ingresar valores, ¿no? 3, 4, 8, 15, 20, 30, 25, 19, 100, 80, ¿sí? Entonces, si ya hemos llenado todo nuestro arreglo, ¿cómo vamos a pedir, pues, ingrese el elemento tal y la posición tal? Porque si, ¿a dónde más vamos a hacer el corrimiento? Entonces, la idea sería que como mínimo nos acepte, pues, ingresar, ¿no? Máximo, o sea, a nivel de los valores, ¿no? O sea, que nos permita ingresar solo hasta 9 elementos. De tal manera, pues, que nosotros podamos hacer el proceso de inserción. Si solo trabajamos hasta 9 elementos del arreglo, va a quedar uno disponible para hacer el proceso de corrimiento, ¿no? Y poder hacer la inserción. Pero si le damos el máximo de valores, llenamos todo nuestro arreglo con elementos, ¿cómo vamos a poder insertar? No se podría insertar. Entonces, para ello, chicos, podemos nosotros utilizar las pruebas, digamos, de condición. Estas pruebas repetitivas, ¿no? Como el caso del do while o el caso del while, dependiendo de los casos que uno considera a emplear, nos permitirían no aceptar valores, pues, que no son válidos. Porque si yo pongo 50, no puedo, porque mi arreglo tiene una longitud de 10. Entonces, esa es la razón por la cual podríamos también utilizar estas estructuras repetitivas. Bien, esto se los voy a, vamos a guardarlo y se los voy a compartir, ¿ya? Vamos a ver. Ok, chicos. Profesor, ¿tendría que ir en el código en el while menor, perdón, mayor que 10 nada más, no mayor igual? Claro, sí, así es, mayor que 10, ¿no? Ese código todavía dice mayor igual. A ver, vamos a ver. Ah, ok, mayor igual, sí, tendría que ir mayor, ¿sí? Pero tengan en cuenta ustedes siempre,
Por eso cuando se plantea un problema, un ejercicio, siempre ustedes tienen que considerar, ¿no es cierto?, el criterio de acuerdo a lo que ustedes esperan recibir. Algunos, por ejemplo, ante una solución pueden considerar que el arreglo como el que he usado va a tener una longitud de 10. Entonces, en ese caso, podría tener este criterio. Pero si es otro valor, por ejemplo, podrían trabajar con un arreglo que tiene 15, que tiene 20, que tiene 30 elementos, de ello va a depender. Lo más importante es que se sepa, ¿no?, se entienda por qué estamos usando ese proceso repetitivo. El proceso repetitivo en esa lectura lo que nos va a permitir es de que la lectura del valor que se le asigna a esa variable, a la variable n, cumpla con la condición que está dentro de esa estructura repetitiva. De lo contrario, te va a seguir pidiendo valores hasta que le puedas ingresar un valor válido. ¿Sí? O sea, esa es la idea. Bien, chicos, entonces aquí está. Vamos a ver, vamos a compartírselos. Hay un grupo de programación, ya es el grupo general, no es a nivel de los grupos, de los equipos. Así que aquí se los voy a enviar. Vamos a poner acá, archivos. Vamos a crear una carpeta, ¿no? Vamos a poner algoritmo. Ok, algoritmo de inserción. No es el método de ordenamiento de inserción, solamente se llama inserción, ¿ya? Entonces aquí voy a cargar el archivo que se llama inserción. Listo. A ver, vamos a ver aquí. Esto de acá también lo voy a guardar. Vamos a guardarlo esto. A ver, guardar, ¿dónde está? Exportar. Vamos a exportarlo. ¿No? Vamos a poner esto pues en el escritorio. Vamos a poner explicación, ¿no? Algoritmo, inserción. ¿Eh? A ver, vamos a ver. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, vamos a venir aquí. Y aquí también se los voy a agregar. Algoritmo de inserción. Ahora, ¿qué es lo que van ustedes a realizar, ¿no? Como ya hemos hecho el algoritmo de inserción, ahora ustedes van a, vamos a poner, tarea. ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? Lo que van a realizar, vamos a poner acá, a ver, tarea, actividad 20 del 4 del 21, ¿ya? Entonces vamos a poner, ¿no?, en base al algoritmo de inserción estudiado en la clase del día de hoy, implementar el algoritmo de eliminación, ¿ya? De eliminación. Entonces, de eliminación de un dato. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a ponerle negrita, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, permítame hacer algo por acá. Uy, vamos a ver si esto me permite. Reacción formal, como se dice el documento, ¿no? No sé si tiene habilitado esta opción. Creo que sí, sí debe tener. Vamos a ver acá. Uy, creo que no tiene esto. Ya, bueno, no hay problema. Vamos a ver alguna otra forma de utilizarlo. Vamos a borrar nuestro lienzo y vamos a hacer. A ver, ¿cómo sería el algoritmo, ¿no? Creo que está muy... Ah, ya está perfecto. Vamos a poner
9 a 100. Ahí está. Si no, no va a salir correctamente. Ya. Vamos a ponerle entonces acá algoritmo de eliminación. ¿Ya? Algoritmo de eliminación. ¿Cómo sería el algoritmo de eliminación? Sea, vamos a poner, sea X, ¿no? Un arreglo de 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, 5 elementos. Si tenemos los valores 8, 7, 3, 2, 4, ¿no? Y queremos eliminar, entonces lo que vamos a hacer es solicitar qué posición, ¿no? Deseamos eliminar. ¿Ya? ¿Qué posición deseamos eliminar? Vamos a suponer que deseamos eliminar la posición 3. Recuerden que la posición 3 es equivalente a decir 3 menos 1, posición 2. ¿Para qué? Para adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Porque los índices de los arreglos comienzan en 0, no en 1. Entonces, lo que estaríamos buscando sería que el arreglo X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, donde n es igual a 5, los valores, con los valores 8, 7, 3, 2 y 4, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que, como estamos deseando eliminar el elemento de posición 2, nos ubicamos en este elemento y tenemos que eliminarlo. O sea, ese elemento tiene que eliminarse. Si este elemento se va a eliminar, entonces significa que nuestro arreglo resultante sería el siguiente. Sería, ¿no? Si después de haber eliminado, nuestro arreglo resultante va a ser el siguiente. Va a ser 8, 7, este elemento 3 ya no existe. Entonces, ¿qué pasa ahora con los otros elementos? Estos elementos tienen que tener un corrimiento ya no hacia la derecha como teníamos en el proceso de inserción, sino que como se ha dado una eliminación, ahora estos tienen que correr hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, este sería nuestro arreglo resultante, ¿no? El cual ya no va a tener pues ahora 5 elementos, sino va a tener 4 elementos. Así como se incrementa en más 1 cuando se inserta un elemento, pues cuando se elimina se disminuye, ¿sí? Se disminuye en 1. Entonces ahora nuestro arreglo quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces esto es lo que hay que realizar en base a lo que hemos visto en la clase. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a exportar. Oh, vamos a poner aquí pues, no sé si es todo. A ver, un ratito, déjeme ver. Creo que no tiene la opción. Vamos a darle pues exportar. Vamos a exportarlo, vamos a ponerlo. Bueno, acá no hay una explicación, acá sería eliminación, ¿no? Algoritmo de eliminación. ¿Ya? Algoritmo de eliminación. Listo. Entonces, aquí vamos a ver, pues, en este dispositivo. Voy a hacer la prueba. Ojalá. Ahí está, perfecto. Ah, me parece fabuloso. Pero sale así. Recortar. Vamos a ver. A ver, vamos a ver aquí. Y ahí está. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Ups. Bueno, ya, ahí está. Ya, chicos, entonces ahí está la actividad. Eso es lo que hay que hacer.
El trabajo se mantiene a nivel de grupos, ¿ya? El trabajo tienen que hacerlo a nivel de grupos, ¿sí? Guíense por lo que hemos desarrollado en clase y ustedes implementenlo pues ahora de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? En este caso, que es el proceso inverso. A ver, chicos, vamos a llamarles asistencia. Vamos a ver. Andy está. Andy Aguanari. Listo, Andy. Jordan Almerco está. Jordan. A ver, Ronnie Calli se encuentra. Ronnie Calli. Brian Condorcayo. Bien, Brian. Spencer Jesús. Está Spencer. Bien, bien, Spencer. Brian Fernández se encuentra. Brian Fernández. Luis Figueredo. Está Luis Figueredo. Pues parece que no. Gabriel Gavilán. Gabriel Gavilán está. Bien. Robert Guamán. Se encuentra Robert. César Huanca. Marco Mamani. Aníbal Mesa. Leonardo Olivera. Presente, profesor. Bien, Leonardo. José Panti. Está José Panti. Johan Pumacota. Ok, Johan. Oscar Ticona. Oscar Ticona. Está. Presente, profe. Jesús Trujillo. Jesús Trujillo. Profe, Ticona presente. Ok, sí te puse, Oscar. Jesús Trujillo. Juan Venturo. Juan Venturo. Fernando Vigo. Presente. Bien, Fernando. Ever. Ever Vilca. Presente. Bien, Ever. Listo. A ver, vamos a ver por acá, por el chat. Uy, esto no es. Vamos a ver por el chat. ¿Dónde está el chat? A ver, vamos a ver. César Huanca, acá está. ¿Quién más? Andy, César Huanca. A ver, César, ¿dónde está César? Ya, chicos, entonces. ¿Profesor, tomo asistencia? Sí, claro. Profesor, estaba desayunando, pero me podría tocar. Ya, no te preocupes, Marco, acá estás. Ya, listo. A ver, ¿quién más? No sé quién más. Allá yo algunos que los conozco, veo ahí, por eso les estoy poniendo, pero como. Si alguien más está, por favor, avíseme para ponerle la asistencia, ¿ya? Bien, chicos, a ver, hay que realizar el ejercicio que les hemos encargado. Igualito, trabájenlo a ver con grupos y preséntenlo. Apliquen los algoritmos bastante similares a lo que hemos hecho, ¿no? En el caso de una inserción, hacemos un corrimiento hacia la derecha. Ahora pues apliquen todo lo contrario, ¿no? Pero recuerden que más que sencillamente copiarlo, traten de entender un poco cómo funciona la lógica, de tal manera pues que puedan llegar a la solución. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿ustedes tienen clases después de esta hora? ¿A las 9 tienen, 9:30 tienen clases con otro grupo, otra clase? Sí,
¿Sí podrían confirmar? No, pero es que en caso mío es que nomás tengo esta clase. Pero creo que su horario también varía de ustedes, ¿no? No es igual, ¿no? De todos. Ah, ok. Es algo propio. Ok. Tienen variaciones de clases. Ah, ok, ok. Perfecto. Ya. Ya, chicos, a ver, aváncenlo. Les damos pues todo el plazo del día de hoy para que lo puedan presentar. ¿Ya? Para que lo puedan hacer. Implementen lo bonito. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, yo los dejo por este momento y continuamos el día de mañana. Continuamos con nuestras sesiones. Ya, chicos, nos vemos hasta el día de mañana. Entonces, cualquier cosita, consulta, estoy ahí para apoyarlos. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Listo, nos vemos, chicos. Hasta mañana.